YouTube el día de hoy estamos con Chapultepec. Venimos a ver un trabajo. Venimos a ver un trabajo y de plano, o sea, pinche trabajo valió verga. La señora no llegó. Entonces estamos aquí en Chapultepec, aprovechamos el viaje y vamos a subir unas lanchas. De hecho traigo esta madre que nos pone. Te os juro, la señora no llegó, no se apareció. Entonces ahorita vamos a tomar una lancha de 4 personas, pero somos nada más 3. Él es Gerardo, este pendejo es Lalo. ¿Sí estás grabando? Ya me conoces, sí estoy grabando, no es mamá. Entonces vamos a tomar una lancha aquí con el chico de azul que ven ahí y ese chico sensual. Vamos a tomar una lancha de 4 personas, ya que la señora del trabajo no llegó. Gracias, señora. Y bueno, ahorita los veo cuando ya estemos arriba. Gente, estamos aquí en la lancha. Güey, neta, no te muevas tanto, nos vamos a hundir. Estamos en la lancha, no sabemos conducir esta cosa, estamos varados, no sabemos qué chingados vamos a hacer. Gerardo, es como el Titanic. Wey, mueve los pedales, güey. Estamos varados, no sabemos ni siquiera para dónde. Deja esto ya. Güey, según nuestro rumbo era para allá y estamos yendo por acá otra vez. Dale, Gerardo. A ver, vamos a darle. Me voy a agarrar de aquí, si me hundo. Me voy a agarrar de esa chingadera, así que... Gerardo y yo vamos pedaleando. Yo voy conduciendo. Tengo una mano disponible para la cámara. No sé cómo. Estamos pedaleando Gerardo y yo. Gerardo, ¿qué siente pedalear conmigo? Bien chingón, güey, pero... Siento que va a ser una repetición del Titanic. Yo también siento que nos vamos a subir. Lalo, güey, me sopla las manos. Lalo, hola. No sabemos ni para dónde ir. Estamos aquí. Ay, güey, esto es... Este pedo está cabrón. Dale una con motor. Güey, neta, ya me cansé. Voy a... Oiga, ¿sí vamos? Del otro lado. Vamos a darle... Ay, puta madre. Voy con la mano, güey. Estamos aquí, les digo, veníamos a ver un trabajo. Y terminamos en una lancha. ¿Cómo? No tenemos ni puta idea. No, ¿qué haces? No, güey. No voy a pasar para allá. No. Entonces les digo, vamos hacia un lugar. No tenemos rumbo. Esto es como el Titanic. Esto es como el Titanic. No sabemos para dónde ir. Es la primera vez que me subo a esta madre. Y tengo miedo. Chavos, no sé por qué venir con estos dos güeyes. Me da miedo. No sé por qué nos dieron esta lancha. Gerardo tiene problemas en su... Este pedo. Ah, por cierto, Javier se encuentra en Veracruz. Javier ahorita está en Veracruz, no sé en qué pinche parte, pero por allá anda. Y en lo que Javier viene, yo estoy aquí con Gerardo y con Lalo en una lancha. Pinche Javier culero, me voy a hundir. Ya no va a ser miras por tu puta culpa. Pero bueno, el culero se decidió ir, ¿no? Entonces, como pueden ver, tenemos salvavidas. Yo no sé de qué chingados nos van a servir unos salvavidas y luego en el cuello. Pero bueno, tenemos salvavidas. Entonces, Lalo, ¿tú crees que podamos tocar el agua de aquí, güey? No, así es. Está demasiado verde. Siento que se está hundiendo de atrás, güey. Yo también, güey. Se siente muy inclinado. Ya se nos vamos a acercar a una orilla, pero si valemos verga, nadamos hasta... Exacto. Hasta allá. Eso, Lalo, dale. Dale, dale. Vemos de los tres. Y vean esa hermosa casa, yo quiero una casa así, señores. Estamos aquí en Chapultepec. Este lugar se ve bien verga. No sé por qué siento que vamos a chocar. Nos vamos a hundir. Güey, allá hay lanchas varadas. Esa es la isla de los... De los desterrados, güey. De la gente que se hundió y decidió vivir en la selva. Están ahí. Hola, Tarzán, ¿cómo te va? Les digo, ahí están la gente que naufragó. De hecho, hay como 4 o 3 lanchas ahí. No sé si las logran ver. Están aquí luego. Va a salir un tipo. Va a salir un tipo con un... Con un balón de soccer y dirá, mira, es William. ¿Qué se hace, Spiergot? Les digo, este pelo está cabrón. A ver, hazlo para... Ponte hacia adelante, Gerardo. ¿Así? Así estamos, nos sentimos más seguros. ¿Qué va a hacer? Ay. A ver. ¿Está pedaleando con las manos? Vamos a ayudar a Lalo. Güey, vamos a ayudar a Lalo. No hay que dejar solo al amigo. Gerardo, no mames. Güey, ¿qué haces? Vamos a pedalear, güey. Güey, neta, es más rápido con los pies, te lo juro. ¿Cuánto es, güey? Es más fácil así, güey. ¡Vamos, cómo! ¡Vamos todos allá! ¡Me duelen las patas!
Güey, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? Y tú estás conduciendo. Perdón, perdón, gente. Yo estaba conduciendo. Discúlpenme, lo olvidé por un momento en mi canción. No sé, no tengo idea. Güey, hay un cuerpo de agua. Estamos recorridos, ¿eh? No, nada. No. ¿Qué? ¿Que nos vamos a hundir? Hay un cuerpo en el agua. Ok, no mames. Es cierto. Ay, ya me cansé y me anda de la pipí. Pues hay mucha agua. ¡Con más razón! Estamos en las aguas de Namekusei. ¿Pueden ver? No mames. ¿Pueden ver? Estamos en el planeta Namekusei, aquí en Chapultepec. No sé por qué siento que en esta parte nadie viene, porque aquí se hunden más rápido. No entiendo por qué aquí hay más lanchas hundidas. Mira, ahí está el perrito, ¿lo pueden ver? El perrito está nadando ahí. ¿Está nadando? ¡Mira, ve! ¡Que no vengan al bote, nos pueden hundir! No, seas pendejo. Ahí viene el perrito. El perrito se puede ahogar, no mames. Ahí está el otro perro. Ya nos vio. Mira toda velocidad sobre nosotros. Corren, chicos. Sí, ahí hay otro. Güey, güey. Vamos. Adiós. Te amo. Cuídate, perro. Vamos a un lugar con sombra. Nos estamos usando. Los bueno un rato, chicos, porque no puedo grabar y pedalear al mismo tiempo. Ya me cansé. Entonces ahorita prendemos la cámara. Cuando estemos en un lugar con sombra, más calmados y descansados. Mira, güey, nos vemos, permanecos. Llegamos a la sombra. Después de... ¡Pedalea, güey! Nos estamos estacionando, güey. Ay, hay que estacionarnos. ¿Para qué, güey? No seas pendejo, estacionen. Pues le estoy diciendo, pero no pedalean. Pedalean conmigo, estúpidos. Vayamos a donde están los patos. Y bueno, como pueden ver, aquí la gente está aquí al ladito. Más. Pero espérense, vamos a chocar. Estamos a darle. Mira, ya hay un pato, pero estamos en la desierta. Un patán. Güey, neta, esto está cabrón. Mover estos pinches pedales está cabrón. Güey, imagínate que falten dos pinches minutos. Güey, Lalo, no muevas, así está. ¿Qué? Imagínate que falten dos pinches minutos para regresar. Pues ya casi por eso llegamos. Puse que eran las 10. Miren, les quiero enseñar al señor pato. Señor Pato, arróyalo, espérate. Rodéalo, güey, rodéalo. No maten al señor Pato, jetes. Miren. Bacala. El señor pedaleen. Hola, señor Pato. Está buscando que comer el señor Pato. Adiós, señor Pato, güeyes, vamos a chocar. Allí hay otro señor Pato. ¿Cómo te sientes, Gerardo, después del ejercicio que acabamos de hacer? Espera. Lo sé. Yo lo voy a estacionar. Ah, sí, vamos a hacer pierna. Ya. Yo lo voy a estacionar. Ya, güey, hasta aquí quedó. No, sí puede, sí puede. Ve. Ya nos volteamos a la verga. Ahí está. Run. Ahí está. Son bien pinches vergas, ¿o no? Nos cansamos aquí un rato al lado de la gente, de la hermosa gente que nos puede ver. Vean, 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 vean. Vean, 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 vean. Un hermoso pajarito va volando ahí. Adiós, pajarito. Es el de Lalo, se le cayó. No, es que pinche pajarote, por eso está blanco. Y sí, ¿verdad? Vamos a descansar aquí. Sí, güey. Estamos descansando aquí en la lancha, al lado de la gente. Con miedo, si esta madre se hunde, yo brinco para allá y estos putos se mueren. Es más fácil que yo te deje a ti, güey. No, güey, pues estoy más cerca. No, güey, yo me paro antes que tú. O sea, ¿sí es esto? Como yo. Sí, no mames. Está cabrón, hola señor. Y si, no mames, ¿por qué vas a tomar agua? Me estoy haciendo pipí. Por eso me estacioné. Para que hagas pipí, güey. Jódete. O sea, voy a vaciar. No, güey, hay agua. Y si, así está este pedo. Pon esa madre, güey. Estamos varados en un lugar donde hay población. Y vegetación. Bueno, gente, ¿se dan cuenta de lo complicado que es conducir a esas madres? O sea, más porque estás pendejo. O sea, el pendejo de Lalo se nos durmió a medio camino y casi se caía al agua el estúpido y casi nos hunde con él. ¿Qué tienes que decir a eso, imbécil? Porque soy más verga que tú, che estúpido. ¿Saben lo difícil que es conducir a estas madres? Acabo de hacer
todo el ejercicio que no he hecho en 3 años, cabrón. No mames, yo hice más mamadas que tú, güey. ¿Tú hiciste más mamadas que yo? Pinche joto. Por acá. Por acá, ¿dónde vas? ¿Qué dice, puto? No le quiero. Te quedaste pendejo de no remar. Nos dejó todo el pedo a mí y a Gerardo, güey. Él se durmió. Soy vergas. No, pero bueno, espero que les haya gustado. De hecho, no sé ni por qué volví a grabar, güey. Si dije que esta madre ya se había acabado. Pero bueno. Edita, en verdad está bien pendejo. De hecho, espero que les haya gustado todo el desmadre aquí en Chapultepec. Ahora no, estuvo muy, muy bueno. Ya me callo. ¿Sí? No, estamos en Honduras, animal. Ah, no mames, estoy en pinche lejos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Se van a arrepentir de ver mis videos. Pero denle like y suscríbanse. Nos vemos la siguiente semana con... Y bueno, hasta la próxima. Bye, bye. Eso, señor Pato, mueve las caderas. Así, exacto. Tú puedes, tú sabes lo que es bueno.